tal todos? Muy buenas noches, bienvenidos a Federico Cuenta con Vos. Soy Natalia Gallo y los estaré acompañando para que hablemos de los hechos de la gestión que se desarrolla en la ciudad de Medellín desde la administración municipal, mostrando los proyectos que están cambiando esta ciudad, que le están cambiando la cara, que la están transformando y que también están transformando la cultura ciudadana de todos los medellinenses. Pues vamos a empezar entonces hablando de los hechos, también de las declaraciones y de algunos recorridos importantes que realizó el alcalde Federico Gutiérrez esta semana. Vamos a comenzar por uno muy importante que ocurrió el día de hoy, esto en el proyecto que muchos conocemos ya, y es Parques del Río. Esta renovación importante que está sufriendo nuestra ciudad y que ya finalizó una etapa, pero que tiene otra que finaliza el 2018 con muy buenas noticias, pues al respecto, en este recorrido, se mostró que ya terminó la excavación del sistema soterrado que tiene la etapa 1B y que además de eso finalizaron y se entregan para la ciudad los dos puentes que conectan la etapa 1A y la etapa 1B. Vamos a escuchar entonces las declaraciones del alcalde Federico Gutiérrez hablando también de las fechas donde podremos ver ya plenamente este proyecto en funcionamiento. Bueno, vamos bien, vamos de acuerdo a cronogramas. Justamente hoy estamos ya habilitando lo que son los dos puentes que son los que conectan la fase 1A con la fase 1B. La fase 1A está en operación y esta fase 1B pues ya se terminó de construir por lo menos lo que se llama la parte del soterrado y se pone en operación ya en marzo aproximadamente del año entrante y es cuando los carros ya podrán pasar por debajo de este soterrado, pero se continúan las obras de todo lo que es el urbanismo, lo que es el parque y quedarán listas para septiembre del año entrante. Es una inversión superior a los 320 mil millones de pesos y que esta fase 1B se integra con la fase 1A ya construida y justamente con estos puentes, que más que puentes son dos grandes espacios públicos que se suman también a estos dos parques que termina siendo uno solo. Es uno de los elementos más importantes estructurales en términos de movilidad y justamente que la losa que está encima del soterrado es la que soporta todo el tema del parque donde va el urbanismo, donde la gente lo va a poder justamente disfrutar y se integra al espacio público. Y ya en marzo, pues los carros podrán pasar ya por debajo de lo que es lo que llamamos este soterrado y que también contribuye a la movilidad. Estamos hablando de 6 carriles y que es un hito muy importante también dentro de la obra, que es lo que ustedes van a poder ver ahora. Se dio rediseño inclusive. Cuando nosotros recibimos también los diseños originales, en su momento se habla de la importancia de avanzar en un proyecto como el del tren de cercanías, se hacen los rediseños correspondientes y se deja justamente adecuado de acuerdo a las pendientes necesarias que necesita el tren a futuro. Podemos estar hablando que la fase 1A tiene una inversión superior a los 240 mil millones de pesos y la fase 1B está teniendo una inversión superior a los 320 mil millones de pesos, también sumando todo lo que son redes y todos los trabajos que hay que hacer, más el tema de adecuación. Y la gente está disfrutando mucho este espacio. Mire, por ejemplo, en este momento en toda la fase 1A hay en este momento una exposición de las obras de arte del Museo del Prado. Y están acá justamente en Medellín y la gente lo ha disfrutado y aprovechamos para que la gente contarles para que vengan y lo disfruten con su familia. Aunque por supuesto que cada obra genera restricciones en términos de movilidad, pues ha existido mucha información a los usuarios de las vías contándoles cuando se producen los cierres, pero siempre por supuesto que va a generar molestias e incomodidades. Lo importante es que ya cuando se ponga en operación ya lo que se llama el soterrado, donde podrán ir ya los vehículos debajo como lo hacen en esta fase de la fase 1A, pues ya ayudará un poco también a mejorar la movilidad en esta zona de la ciudad. Pero cada que hay una obra, por supuesto que hay incomodidades, se generan más congestión, pero la gente también ha entendido que es un tema importante para la ciudad. Una vez
viene un hito importante para la obra en marzo del año entrante, y es que los carros podrán circular por el soterrado, o sea, ya por debajo. Y de ahí en adelante, lo que se comienza y se sigue es toda la consolidación del espacio público, del parque. Y ese estará listo para septiembre del año entrante y la gente ya lo podrá disfrutar. Por el momento, la gente puede disfrutar de este espacio público de la fase 1A, más estos dos grandes puentes, que es lo que une con la fase 1B, que aquí es donde al frente está además equipamientos muy importantes de ciudad como EPM, como el Teatro Metropolitano, Plaza Mayor, al frente la Alpujarra, y esto va a generar mucha conectividad en la zona y bueno, y espacio público que necesita la ciudad. Ya está definido el espacio, ya lo que es obra física está terminado, lo que falta es simplemente temas de adecuación y que se haga apropiación de parte de la policía en el espacio que les corresponde y también en los locales comerciales a los que van a venir a vender sus productos acá. Ya está listo también el edificio donde está el comercio, donde van a estar las ventas. Ya todo ese proceso se está surtiendo justamente también para elegir el tipo de comercio que va a estar ahí, y eso va a ayudar justamente para que exista mayor oferta cuando las personas vengan a disfrutar de este espacio público. Entonces, bueno, se está en ese proceso. También el tema de seguridad, está el espacio reservado también para la policía, para que exista un sitio permanente para garantizar la seguridad. Y en eso se piensa en todo, no es solo dejar un espacio público, es cómo lo mantenemos, es cómo hacemos para que la gente se apropie de él, cómo generamos más actividades culturales como las que hoy tenemos con las obras del Museo del Prado, y pues la seguridad también es fundamental para este espacio. Una cosa es lo que se está construyendo hoy, que es con recursos propios del municipio de Medellín. Parques del Río, por supuesto, que como proyecto urbanístico es una muy buena iniciativa y por eso no solo lo hemos continuado, sino que hemos metido los recursos faltantes. Cuando nosotros recibimos el gobierno, Parque del Río fase 1B fue una fase que fue contratada por 161 mil millones de pesos. Y hemos hecho ya adiciones superiores a los 120 mil millones de pesos que no habían sido contratados inicialmente. Hicimos el rediseño también del soterrado para tener en cuenta que por allí debe pasar a futuro, ojalá no muy lejano, el tren de cercanías, que es necesario no solo para Medellín, sino para todos los municipios del área metropolitana y comunidades cercanas. Para mí lo importante es que se haga claridad siempre de cómo continúa la financiación de Parques del Río. Mi posición es lo que hicimos con fase 1B y era construirlo con recursos 100% públicos, porque lo que no se le contó a la comunidad y que tampoco se nos contó a nosotros hace más de 3 años en el empalme fue que era que se iba a financiar las otras fases con valorización general e incluso con un peaje urbano, y yo no estoy de acuerdo con esa posición. A la gente por lo menos hay que contarle cómo se van a financiar las obras. Si se van a financiar, que se cuente cómo, y que quienes vengan para la alcaldía para los próximos años, pues le digan a la gente cómo la van a financiar. Yo financié 1B, la fase 1B, con recursos 100% públicos, pero cuando llegamos acá, la administración anterior había dicho que no, que seguían las obras como estaban programadas, pero cuando vamos a sentarnos y a revisar cómo iban a seguir las siguientes fases, nos encontramos con que era valorización general para toda la ciudad, con lo cual yo no estoy de acuerdo, y con un peaje urbano justamente acá, en toda la zona de los soterrados o del proyecto de tranvía, del proyecto de Parques del Río. Entonces, lo que yo digo es muy importante siempre definir esa financiación. Como proyecto, creo que está más que claro la importancia del proyecto. Está más que claro la importancia de tener espacio público. Lo que siempre sí hay que decirle es decirle la verdad a la gente, porque a la gente no se le había dicho eso ni a nosotros. Por eso nosotros lo que hicimos fue adicionar estos recursos de la fase 1B con recursos públicos y los recursos que faltaban también para terminar la fase 1A, en los que adicionamos más de 40 mil millones de pesos y que tenemos operando al 100%.
Ahí tienen ustedes entonces los avances que se tienen en Parques del Río. Vamos a hablar ahora de algo muy importante, de un factor muy importante para el desarrollo de los territorios, que es el cooperativismo, la acción conjunta que desarrolla nuestro municipio Medellín con otros municipios del territorio nacional. Pues vamos a hablar entonces de Asocapitales, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, que es una organización sin ánimo de lucro que busca justamente, que tiene por objetivo la gestión con impacto nacional, con impacto en temas nacionales, pero desde la construcción de esa agenda, desde los problemas de los territorios identificados por los mismos funcionarios que están allí y que también comparten las mismas dinámicas y también los temas complejos propios de las ciudades capitales. Pues se va a generar con esta reunión el próximo viernes una reunión que va a liderar, por supuesto, nuestro alcalde Federico Gutiérrez y que contará con la presencia del presidente de la República, Iván Duque. El presidente Duque viene el viernes, tenemos una reunión con él y tenemos el encuentro de alcaldes de ciudades capitales. Vienen los alcaldes de ciudades capitales para Medellín el viernes, vamos a tocar temas muy importantes con el presidente, los temas más recurrentes en temas de ciudades, temas de salud, temas de transporte, movilidad, temas de seguridad a nivel general, y él vendrá con varios de sus ministros. Es el encuentro anual que se hace de alcaldes de ciudades capitales, será la sede de Medellín, y por supuesto que yo lo tengo que decir, mire, nosotros de parte del presidente hemos venido recibiendo todo el apoyo en lo que tiene que ver con sus compromisos en temas de seguridad, y ya él seguramente podrá ir haciendo los anuncios de los otros compromisos que ha hecho con la ciudad de financiación de proyectos estratégicos, pero debe ser él el que lo haga. Yo confío en que se cumpla ese compromiso y bueno, le damos la bienvenida al presidente el viernes, a él, a su equipo, a sus ministros, a los alcaldes de ciudades capitales. También estará el fiscal general y vamos a tocar pues todos los temas que tienen que ver no solo con ciudades capitales, sino temas de país. Un espacio importante para hablar también de la preocupación que tenemos los alcaldes frente a ese aumento de cultivos ilícitos, que hay más de 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos en el país y que eso, por supuesto, genera una gran preocupación en términos también de orden público, no solo en las zonas donde están, sino en las grandes ciudades y hasta en las pequeñas ciudades. Todos los alcaldes hoy tenemos la misma problemática de temas de consumo, de temas de violencia, y eso es lo que dispara la droga. Esa droga es ese combustible de la guerra. Y eso es un tema en el cual se tienen que tomar decisiones y seguramente va a ser un espacio para discusión. Un espacio de discusión, como lo dice el alcalde Federico Gutiérrez, muy importante, donde se van a decidir asuntos entonces de agenda nacional y por supuesto desde Telemedellín estaremos informándole el desarrollo y también los detalles que se generen en esta reunión. Ahora vamos a hablar de resumen de los hechos más importantes que ocurrieron desde otras instancias de la alcaldía de Medellín en esta ciudad. Vamos a hablar de Sapiencia y de cómo avanza en su estrategia contra la deserción de las becas tecnológicas que da la alcaldía de Medellín. También hablaremos y les mostraremos cómo la Secretaría de Gestión Social, Familia y Derechos Humanos avanza también consolidando una estrategia enfocada en la prevención y en el cuidado de los niños vulnerables, sobre todo en esta época de Navidad. Y de otros beneficios también que llegan a diferentes comunidades de nuestra ciudad y que generan calidad de vida. Luego de este resumen hacemos una pausa y ya regresamos a Federico Cuenta con Vos. La Alcaldía de Medellín entregó la nueva planta de tratamiento de agua potable en Altavista, que mejorará la calidad de vida de los habitantes de tres sectores de este corregimiento. Este proyecto contó con una inversión de 1.893 millones de pesos y beneficiará a 7.676 personas de los sectores Florida, Guacharaca y La Esperanza, garantizándoles el suministro de este recurso hídrico para un consumo diario. Con esta planta se buscará ampliar la cobertura, garantizar la continuación del servicio y solucionar problemas de saneamiento a estas viviendas rurales. La actual administración municipal ha invertido 45.400 millones de pesos para mejorar la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en los cinco corregimientos de Medellín. Ante la deserción de casi la mitad de los estudiantes becados con tecnologías por la Alcaldía de Medellín, Sapiencia adelanta estrategias para estimular su permanencia. Según cifras oficiales, de los 7.200 estudiantes becados por la Alcaldía de Medellín para tecnologías en los últimos 2 años, el 40% ha desertado.
CERIN es un programa que involucra a los estudiantes becados de primer semestre para estimular en ellos la permanencia. En la institución universitaria Pascual Bravo, donde la deserción está en un 14%, la estrategia está siendo aplicada. En esta oportunidad, 20 estudiantes becados del Pascual Bravo, el ITM y el Colegio Mayor de Antioquia se unieron para pintar las fachadas de las universidades. Estrategias como estas esperan replicarse en 2019 para reducir la deserción estudiantil de la ciudad. Para prevenir el trabajo infantil, la explotación sexual y la mendicidad, la Alcaldía de Medellín activó una estrategia pedagógica y recreativa en 6 barrios de 3 comunas, donde tradicionalmente los menores son usados para estas prácticas ilegales. Las jornadas lúdico-recreativas enfocadas a la prevención se realizan de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde y llegan a los barrios San Pedro, Moravia, Prado Centro, Niquitao, 13 de Noviembre y Sol de Oriente, donde un equipo social divierte y entretiene a los menores para evitar el trabajo infantil, la explotación sexual o la mendicidad. La ciudad cuenta con 11 unidades móviles para llegar a cualquier punto donde haya menores vulnerados y 21 centros de atención donde se les restituyen sus derechos. En los últimos 2 años, Medellín ha rescatado de las calles cerca de 1.159 niños que eran maltratados. Si conoce de algún caso de menores abusados, maltratados o explotados sexual o comercialmente, comuníquese a la línea 123 Social y denuncie. Los barrios Las Independencias 2 y Nuevos Conquistadores de la Comuna 13 cuentan con nuevos contenedores de basuras para mejorar la disposición de los residuos. En estos sectores, la Alcaldía de Medellín instaló 34 contenedores para la disposición de residuos sólidos. En estas zonas, las basuras eran depositadas sin orden ni horarios. Este nuevo espacio de contenedores impactará positivamente a 500 familias y se mejorarán las condiciones sanitarias y de medio ambiente. Esta prueba piloto se extenderá a otras zonas de la ciudad donde se registren situaciones similares. Estás viendo Federico Cuenta con Vos. Continuamos en nuestro programa Federico Cuenta con Vos, hablando de temas muy importantes de nuestra ciudad, y vamos a hablar de un tema trascendental, de algo que va a cambiar la cara de nuestra ciudad y que continúa en esa transformación de lo que son nuestros referentes, lo que realmente nos tiene que identificar. Vamos a hablar de un tema entonces que se vio en la pasada rendición de cuentas que ustedes pudieron ver a través de las pantallas de Telemedellín la semana pasada, el martes pasado, que se desarrolló en el centro de la ciudad. Pues el secretario privado de la Alcaldía de Medellín, Manuel Villa, habló entonces de lo que será el futuro del edificio Mónaco, de la transformación también que vivirá este espacio y también del nuevo diseño que cambiará la cara de este rincón de la ciudad, de esta parte de la ciudad que se está cambiando para enmarcar esa cultura de la legalidad que sí nos debe identificar. A ver, y Manuel ya nos va a explicar un poco qué es lo que sigue frente a esta estrategia. Miren el edificio Mónaco Ayor como aparece ya forrado con un homenaje a las víctimas. El 22 de febrero es la fecha ya de demolición, entonces yo le voy a dar paso a Manuel para que nos cuente ya un poco. Manuel, contanos rápido, ¿para dónde vamos con este proyecto de cultura de legalidad, con encuentro de memoria? Yo voy pasando aquí las diapositivas y vos nos contás qué viene con el Mónaco, que es parte de la estrategia. El Mónaco es una de las acciones y ahí vamos avanzando, Manuel, adelante. Gracias, alcalde. Yo creo que usted ha sido muy valiente en proponerle esta reflexión a la ciudadanía, y es cómo volver sobre la historia para hacer una reflexión, para hacer memoria, y a partir de del ejercicio de memoria poder reivindicar los valores que esa mafia y que esa época difícil de nuestra época nos arrebató. Cómo reivindicar los valores, cómo reivindicar los referentes de legalidad para que nuestras nuevas generaciones precisamente crezcan y se transformen como sociedad. Usted bien lo ha dicho, el 22 de febrero vamos a tener un evento de ciudad, es un evento internacional donde se dará la implosión del edificio Mónaco, pero yo creo que también hemos sido claros en decirle que más que desmantelar una infraestructura física, lo que hay que desmantelar es una infraestructura mental. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos buscando y lo que usted le está proponiendo a la ciudadanía es un cambio cultural. Aquí el narcotráfico nos impactó negativamente, nos propuso una revolución anticultural. Nosotros queremos promover una nueva revolución cultural donde la legalidad y los valores, esos valores que nos tergiversaron, vuelvan a ser ese referente para nuestras nuevas generaciones.
Manuel, ahí se ve pues el edificio Mónaco. ¿Usted ve unos, a quiénes ve usted ahí, por ejemplo? Mira, ahí está, por ejemplo, Enrique Loumultra. Loumultra. Mm-hmm. Mire, por ejemplo, lo que decía él. Me puede temblar la voz, pero no la moral. Valdemar Franklin Quintero, le decían el incorruptible, comandante de la policía Antioquia en su momento, asesinado por los sicarios de Pablo Escobar. Guillermo Cano, del Espectador. Galán. Y el homenaje a la policía, a nuestros policías asesinados en esa lucha, a los soldados asesinados, a los fiscales, a las juezas. Ahí está, por ejemplo, Mariela Espinosa. Todo ese tema tan importante de poner los referentes de quienes son realmente los héroes. Es que los héroes ni la leyenda son esos que muestran en narconovelas ni en ese cuento. Los héroes son estos, los que combatieron a estas estructuras criminales. Entonces, bueno, esto es parte del ejercicio que estamos haciendo. Ya vamos avanzando, ya hay diseño que lo vamos a mostrar el 19 de diciembre. Hay un diseño internacional que ya fue seleccionado. Una vez se derribe el edificio Mónaco el 22 de febrero, arranca todo el proceso y yo espero que nosotros en octubre del año entrante le estemos entregando un espacio, un memorial en honor a las víctimas de la violencia, que cambiemos esos referentes. Y además que los vecinos de esta zona también lo reclamaban. Una aclaración, porque yo también veo los comentarios cuando la gente dice ¿por qué tumbarlo y mejor no hacer un museo, utilizar el edificio para una escuela o para una biblioteca? Yo les digo, ya miren, como base este homenaje a las víctimas, de pronto hacer yo les cuento, víctimas. Primero, el edificio para poderse utilizar necesita repotenciarse, se necesita repotenciar y la inversión sería de 40 mil millones de pesos. La razón de derrumbarlo no es esa, pero sí es una razón técnica también válida para avanzar. Con la policía se ha hecho bien el proceso, ellos tenían este bien inmueble y vamos a tomar las decisiones de eliminar esos símbolos de la violencia. Y no es borrar la historia, es transformar la historia, es lo que le estamos planteando a nuestra sociedad. Y vamos a tener un espacio público que haga memoria. Pero mira, todos los que han ido estos días, que llega mucha gente con morbo a hacer el narcotour y todo eso, y se encuentran con esto, y ahí les decimos, respeta nuestro dolor, honra nuestras víctimas. Entre 1983 y 1994, 46.612 muertes violentas en la ciudad de Medellín en casi una década. Entonces, yo quiero felicitar a Manuel, al equipo, por lo que se viene haciendo. Esto es una apuesta importante por la cultura de legalidad y vamos a avanzar muy bien en lo que viene. Manuel, Museo Casa de la Memoria, rápido. Bueno, usted también propuso, alcalde, por primera vez una sala donde habláramos precisamente de esta memoria de Medellín es 70, 80 y 90, y desde el 2016 que salimos con la primera versión, usted ahí ve cómo se creció el histórico de visitas. Nosotros recibimos con casi 10.000 visitantes al año en el 2015 y en el 2016 lo llevamos casi hasta 17.000 visitas y ya en el 2018 esperamos terminar con alrededor de 70.000 visitas, precisamente convocando a la gente al Museo Casa de la Memoria para que hagamos todo tipo de memorias, incluyendo esta memoria principal que usted está promoviendo, que es la memoria de la época de la narcoviolencia. Y así como ven las cifras de cómo evoluciona la ciudad a lo largo de los años, la van a ver en todos los temas, en inversión social, en servicios públicos. Esta es una ciudad que va para arriba, es una ciudad que va por buen camino, entendiendo que son muchas las necesidades todavía. Nosotros, vuelvo e insisto, pues más que nadie, yo que me recorro esta ciudad todos los días, sé que todavía hay muchas necesidades, pero hay que ser optimistas frente a lo que viene. Y ya lo ha dicho varias veces nuestro alcalde Federico Gutiérrez, que una de las estrategias más importantes o digamos de las herramientas más importantes para la lucha contra la delincuencia es la formación y la protección tanto para nuestros jóvenes como para nuestros niños. Pues vamos a hablar justamente de eso, de los niños y del balance que presentó o que se presentó desde el despacho de la primera dama Margarita María Gómez en este 2018. Programas tan importantes de primera infancia como entornos protectores, como la estrategia también en contra del abuso de los niños, el programa Escúchalos, me rehúso al abuso, hacen y demuestran que Medellín se está consolidando como una ciudad que tiene como prioridad la protección de cada uno de los miembros de la familia. Entonces, yo quiero dar la palabra pues a Marga, que viene haciendo un trabajo espectacular con su equipo y en articulación con las diferentes secretarías de la alcaldía, y es por qué lo estamos haciendo, el cuidado de nuestros niños, a nuestras mujeres y el concepto de familia. Noches a ustedes, a Marcela, Federico, Juan Guillermo, qué rico estar aquí, a todos los televidentes. Así es.
Desde Tejiendo Hogares trabajamos por las familias de nuestra ciudad, porque estamos convencidos de que la familia es el eje transformador de la sociedad. Tenemos que llegar a los corazones de los padres de familia, de los educadores, de los ciudadanos, porque todos somos llamados a cuidar a nuestros niños. Y la invitación acá, siempre pues más importante que yo le hago a todas las personas, es que cada persona se ocupe de su familia. Si nosotros logramos que cada celulita funcione bien, pues vamos a tener una mejor sociedad. ¿Qué es estar bien? Todas las familias tenemos problemas, tenemos diferencias y ninguna familia es perfecta, pero tenemos que procurar tener relaciones basadas en el amor, en el respeto y también en unas normas, en la disciplina. Margarita, yo antes de que continúes con eso, quería hacer un énfasis muy especial en esto que vemos en una de las diapositivas que tenemos proyectadas, y es estos talleres de disciplina positiva, porque como decía el alcalde al inicio, se gobierna escuchando a la gente, se gobierna saliendo a la calle, mirando cuáles son las necesidades, la gente aportando incluso a los programas de transformación, pero escuchar dentro de la familia a los mismos niños y todo a través de estos programas de disciplina positiva son muy importantes y se dictan gracias también a este programa que se adelanta desde la oficina de la primera dama. Así es, Marcela. Nosotros desde Tejiendo Hogares llegamos a las familias de nuestra ciudad. ¿A cuáles? A todas. A través de las empresas, a través también de las instituciones educativas. Hacemos también convocatorias abiertas. En el 2018, en lo que va a correr de la administración, hemos llegado ya a 22.000 familias. ¿Qué hacemos? Les entregamos a los padres de familia herramientas de crianza. ¿Por qué? Porque los papás no nos las sabemos todas y estamos dados a repetir el modelo de crianza bajo el cual fuimos educados. Si recibimos gritos y maltrato, eso es lo que tenemos para dar. Pero si hay alguien que nos dice que podemos tratar a nuestros hijos con amor, con respeto, en armonía, especialmente hablo yo del respeto. Eso parece a veces muy lógico, pero no lo es. Porque en esta ciudad, en Colombia, en Antioquia, se irrespeta y se trata mal a muchos de nuestros niños. Entonces, estamos convencidos también de que las personas tenemos esa capacidad de cambiar nuestros comportamientos. Y la gente nos ha recibido muy bien. Eso es lo que buscamos, rayar la conciencia de las personas, para que antes de gritar y actuar mal, paren y piensen cómo pueden relacionarse mejor. Y hablando de rayar la conciencia de las personas, tenemos que referirnos a esta campaña. Una campaña dura, una campaña con mensajes fuertes, pero que tienen que ser fuertes para que la sociedad como tal se sienta tocada y efectivamente hagamos algo en función de un delito tan execrable como este. El abuso sexual infantil se da en nuestra ciudad, en todos los rincones de nuestra ciudad. En el 2017 recibimos alrededor de 2.000 denuncias. Las denuncias han venido incrementando desde que iniciamos con esta estrategia de prevención del maltrato. Es una problemática de la cual no se habla, se esconde. ¿Y qué hacemos como administración? Hablar de esta, que es una de nuestras realidades dolorosas que hay en nuestra ciudad. ¿Para qué? Para que estemos informados. Desde el despacho trabajamos en la prevención. No queremos que haya abusos por desconocimiento. ¿Cuál es nuestra obligación como padres de familia, como cuidadores y como ciudadanos? Es estar informados, hablar con los niños de este tema, hablar del abuso en la mesa de la casa, y tenemos que informarnos para entender cómo tenemos que prevenirlo. Yo, como mamá, estoy convencida de que el abuso sexual se puede prevenir si tenemos las herramientas y si estamos siempre atentos a las señales que nos dan nuestros niños. Bueno, y el Festival Buen Comienzo, que es una maravilla. Este es el espacio maravilloso que ofrecemos a las familias de todo Medellín. Es un espacio gratuito que llevamos a cabo el último fin de semana de septiembre de cada año. El año pasado tuvimos 111.000 asistentes, tuvimos también un congreso dirigido a los agentes educativos. Estas son de esas cosas que yo pienso que nadie, que ninguna familia se debería de perder. Es esa oportunidad para que como ciudadanos nos encontremos en un mismo lugar y podamos compartir, divertirnos como padres de familia. Las familias necesitamos espacios para compartir, para hacer cosas diferentes. Este es uno de esos lugares completamente gratuito. Ya en el 2019 lo vamos a volver a tener. Entonces, esa es la invitación. Trabajamos en la prevención, pero también en la diversión y en el esparcimiento de las familias de Medellín. Este es el proyecto más joven del despacho, Mamás Tejiendo Hogares. Medellín tiene alrededor de 850.000 hogares y 420.000 de esos hogares están liderados por madres cabeza de familia. Muchas de esas madres
necesitan fortalecer su autonomía económica porque tienen a cargo toda la responsabilidad que conlleva tener un hogar, ¿cierto? Hay muchas de esas mujeres que tienen más de 30 años que quieren seguir estudiando, formándose, aprendiendo cosas buenas para poder tener esa autonomía que necesitan en su casa. Entonces, estamos formando en oficios a 139 madres cabeza de familia. Esta es nuestra primera fase. El año entrante queremos crecer este número de mamás. Y aquí necesitamos algo muy importante, es articularnos con el sector privado, que también nos ha abierto sus puertas, porque lo que hacemos es acercarle las oportunidades a las mujeres desde el sector empresarial, pero también desde el sector de la formación. Muchas de estas mujeres quieren seguir estudiando. La gente, no todas empiezan a estudiar una carrera a los 18. Hay personas que tienen que postergar ese sueño y queremos acompañar a estas mujeres para que puedan ir realizándose también profesionalmente. Bueno, pues mejor dicho, el trabajo que se ha hecho, que viene haciendo Márgara desde que arrancamos, ha sido muy bonito, y qué mejor trabajar por los niños y por la familia. Y además con gana y con el corazón. El equipo es maravilloso, el equipo que tiene Márgara, más la articulación con todas las personas del equipo. Y por eso venimos hablando en esta primera fase, es como de qué nos caracteriza como gobierno. Y este es uno de esos programas que, más que estar adscrito a una secretaría como tal o a la Secretaría de Inclusión y Familia, es eje transversal. Cuando nosotros hablamos de legalidad, cuando hablamos de cultura ciudadana, cuando hablamos de respeto por los niños, por nuestras mujeres, por las familias, este es un tema importante. Yo no sé si quieres decir algo más de este tema, de lo que vienes haciendo con tu equipo, las necesidades que se tienen en las diferentes comunidades. A mí sí me gustaría contar un poquito una historia desde lo que uno realmente vive también como papá, porque es que, mira, nosotros tenemos dos hijos, Emilio y Pedro. Emilio tiene 10 años y Pedro tiene 7 años, pero hay que ver lo que era cuando Emilio tenía 3, 4 años y hacía una pataleta, y a ver si uno sabía cómo controlar una pataleta. Y siempre ha existido como reacción también en nuestra ciudad, más que el amor y la comprensión, el golpe. Y eso que nosotros hemos tenido acceso, entonces, que en el colegio o en la guardería preguntábamos cómo atender una pataleta o ir donde un psicólogo. Yo llegué a ir donde un psicólogo a infantil a decirle cómo yo, como papá, debo atender a mi hijo, por ejemplo, cuando hay una pataleta de esas. Y la mayoría de las personas de nuestra ciudad no tienen acceso, por ejemplo, a ese tipo de ayudas. Entonces, claro, ya lo tienen más en Buen Comienzo. Ya lo tienen más con nuestros agentes educativos y nuestros formadores en entornos protectores. Es que no lo creían ni siquiera necesario. Aquí había un psicólogo por cada 3 instituciones educativas. Ahorita con Luis Guillermo vamos a hablar de eso. Hoy tenemos un psicólogo por institución educativa y eso va ayudando. Pero cuando arrancan los cursos de disciplina positiva, el primer mensaje que le decían los papás y las mamás o las tías o los abuelos o los cuidadores a Márgara decía: esto lo necesitábamos urgente. O sea, algo como decirle, dele amor a su hijo, mire cómo lo debe tratar, algo que parece tan obvio y no lo es. Entonces yo por eso de verdad quiero agradecerle a Márgara, a todo el equipo, el trabajo que se hace, porque es espectacular. Y para poder tener una ciudad que avance, tenemos que cuidar a nuestras mujeres y a nuestros niños. Y el concepto de familia es fundamental. Si tenemos familias felices, vamos a tener barrios felices. Si tenemos barrios felices, vamos a tener una ciudad feliz. Y es ir llevando toda esa energía justamente de lo que pasa dentro del hogar. Entonces, muchísimas gracias, felicitaciones a todo ese equipo. Y este proyecto va para adelante. Son de los proyectos que uno se sueña, que esto no se acabe. Por eso la continuidad es fundamental. Por eso es absolutamente necesario la continuidad en todos los proyectos, la continuidad de los temas, de lo que se viene haciendo, porque es que esto no es de un día para otro. Mira la continuidad de proyectos como el de Buen Comienzo, ahorita vamos a hablar sobre eso, la cobertura que hoy tenemos y el programa va para arriba. Esto no puede depender de gobierno, necesitamos la continuidad para que esto se consolide. ¿Eso cómo se garantiza, alcalde? Porque el otro año, por esta época, tendremos un nuevo balance y seguiremos entregando cifras, si no iguales, mucho mejores, pero pasa lo mismo, llegan nuevas administraciones, es la pregunta que siempre se plantea, no solo aquí, sino en todas. La gente en nuestra ciudad se apropia de estos programas y la gente sabe elegir, la gente sabe tomar las mejores decisiones.
Estos son proyectos que le están llegando a las personas en cada barrio de la ciudad, especialmente quien más lo necesite. Y bueno, ¿cuál es la forma para que esto siga? Demostrar que son exitosos, que las mismas comunidades los pidan, y eso es lo que ha pasado en Medellín con los grandes proyectos. Este es un proyecto que a mí inclusive, yo se lo he planteado al consejo, al equipo, ojalá lo podamos llegar al consejo, que se convierta en acuerdo municipal, que pueda continuar y que podamos nosotros también definir el proceso. Por supuesto. Comenzamos hablando un poco del estilo de la administración y del marco ético, pero más allá de ese estilo y de ese marco ético, también hay un marco de acción. Hay un documento que es el plan de desarrollo, que es el que definitivamente va marcando el derrotero de hacia dónde va la ciudad, alcalde. Oiga, Juan, pero antes de eso, yo quiero pues de verdad agradecerle a Margara también por el apoyo, por la paciencia. Yo lo he dicho a Margara, no es que le encante la política. Cuando nosotros ganamos la alcaldía, pues que acuerde que íbamos de último en todas encuestas. Margarita, ¿qué se iba a imaginar que íbamos a ganar? Y un día para otro, que primera dama, aquí la ve ya hablando súper fluida, pero vea lo que era los primeros meses, decirle que una entrevista, que no, yo no. Yo no hablo, yo no digo nada, yo no aparezco. Y ahora va programas enteros de hora y hora y media. No, pues mejor dicho, entonces bueno, ahí va, la que le toca aguantarme. Sí, señor. Ah, sí, como hay que decir. Es una tarea bien compleja, ¿no? A ella le toca muy duro. No vaya a creer que es una tarea fácil. Así es, Juan. Ha sido definitivamente un aprendizaje y una evolución para todos. Vamos a hablar ahora de un tema muy importante. Este año, el Consejo de Medellín aprobó el proyecto de Acuerdo 150 de 2018, que consistía en dar vía libre a la enajenación de participación accionaria de EPM en algunas empresas colombianas. Esto para continuar con liquidez y atender también de forma continua la contingencia o el modelo de atención a esta contingencia que se generó en Hidroituango, que además arrojó cero muertos y que así muestra resultados entonces y alta efectividad, pero que ha sido sin duda alguna una de las tragedias o uno de los problemas más complejos y más dramáticos que ha tenido que enfrentar alguna administración municipal o incluso de orden nacional, porque es un tema de relevancia nacional. Pues el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hablaron de este plan, de la atención que se dio a la contingencia, pero también del futuro de este proyecto hidroeléctrico Ituango, que ya tiene sus vertederos completamente en funcionamiento, que muestra horizontes positivos y que además de eso le mejorará las oportunidades y la capacidad energética a todo un país. Pues para cerrar este tema y hablamos de Hidroituango, que la gente quiere saber, sin duda, ¿para dónde vamos? De Ituango, yo quisiera compartir con ustedes que cuando se presenta la contingencia marcamos un derrotero muy claro de cuáles eran las prioridades y dijimos: lo primero, proteger las vidas humanas. Esa es prioridad 1A. Segundo, la protección de los recursos naturales y el medio ambiente. Y tercero, la recuperación del proyecto. Y en ese sentido, con mucha satisfacción y orgullo, podemos decir que al día de hoy ninguna persona perdió la vida. Entonces, eso, digamos, ha sido un, vuelvo y repito, un gran motivo de satisfacción, un aprendizaje muy grande. Llegamos a tener en algún momento la contingencia de 17.000 personas evacuadas de sus hogares. Eso era un reto inmenso, tener el manejo social de esa circunstancia, y hoy en día ya quedan poco menos de 1.000 familias todavía en condición de reubicación. Les estamos dando el albergue, pero esperamos en el transcurso del primer semestre del año entrante ya tener listo, normalizado esa condición, digamos, de albergues en que se encuentran estas 1.000 familias. Ahora, en los temas medioambientales no ha habido repercusiones significativas. Se han rescatado cerca de 60.000 individuos, animalitos, que se han reubicado en sus lugares, en su hábitat. No han muerto sino 45 de esos 60.000 animalitos. O sea, el porcentaje de supervivencia es superior al 99.9%. Ha sido un gran trabajo también en ese sentido. Y ya lo que es la recuperación del proyecto como tal, estamos en este momento ya terminando el trabajo en la presa, fortaleciendo la presa, como se ve en el gráfico.
está avanzado en un 74% esa pantalla para convertir ese lleno prioritario, ese lleno de emergencia que se hizo durante la contingencia en un trabajo definitivo de largo plazo. Estamos taponando los túneles para que no se presente esas crecientes que en algún momento se presentaron en el mes de mayo y que causaron las inundaciones en Puerto Valdivia. Eso lo estaremos terminando también en el primer semestre del año entrante. Y ya lo que nos queda por definir es el cierre de compuertas para evitar el paso del agua por casa de máquinas, y a partir de ese momento empieza lo que es la recuperación del proyecto, es decir, nuestra tercera prioridad. Primero es proteger la gente, segundo, proteger el medio ambiente y tercero, recuperar el proyecto. Esa recuperación del proyecto es la tarea que tenemos para el año 2019. Jorge, pero un mensaje, el mensaje es optimismo. Cuando uno ve estas imágenes, y es de acuerdo a lo que vos has dicho, que ha sido un tema coherente y las decisiones que hemos tomado con vos y desde la Junta Directiva, que aquí hay que hacerle un reconocimiento inmenso a todos los integrantes de la Junta Directiva, a todos, a todo el personal de EPM, a los trabajadores del proyecto. Es que los trabajadores del proyecto, nosotros estuvimos allá, Jorge, durante la emergencia, los meses duros, casi todos los días estábamos allá con vos, y había que ver el amor que le ponía la gente y los trabajadores. Los héroes son ellos, y ese mensaje desde acá les tiene que llegar, y de agradecimiento. Y vuelvo y digo, el liderazgo. Una cosa es el liderazgo cuando las cosas van bien, otra cosa es cuando hay dificultades, y ese es el trabajo que ha hecho Jorge con su equipo, levantando la moral, dando ánimo, estando en los momentos más difíciles, dando optimismo. Yo soy optimista. Esa imagen que se ve ahí, que ojalá pueda proyectar el vertedero ya vertiendo agua de forma controlada, es un hito fundamental para el proyecto. Aquí está también John Maya, todo ese equipo, dale las gracias. Y miren, vamos para adelante. Y una cosa muy importante, para que veamos la responsabilidad de una empresa como EPM. EPM, pese a la dificultad de este año con Hidroituango, va a tener utilidades, creo yo, de acuerdo a las proyecciones, y Jorge nos dará esa noticia en los próximos días, superiores inclusive a las del año pasado, que eso va a permitir, que eran utilidades ya históricas, que eso va a permitir que las transferencias al municipio de Medellín aumenten. Y aumenten es, pero de forma responsable, cuidando la empresa, y que vamos avanzando también en lo social. O sea que vamos para adelante, como lo ha dicho Jorge. Desde el día uno, desde el momento cero de la emergencia, al día de hoy, las prioridades han sido claras, y hoy no hay la pérdida de una sola vida humana, ni un solo herido, y estamos hablando que vamos a sacar este proyecto también adelante. O sea que, Jorge, felicitaciones. Dos, tres temas importantes para cerrar con EPM: transferencias al municipio de Medellín, el trabajo que se ha hecho, lo social, el tema de la Petar de Bello, hay que contarlo, Jorge. Yo creo que tenemos que aprovechar un espacito con Jorge para que lo cuente, el saneamiento del río. Sumamos ya casi 3 billones de pesos en inversión del saneamiento del río. Sí. ¿Desarrollo el tema? Lo que les decía ahorita, yo creo que el concepto del agua, estamos protegiendo bosques, aumentando la cobertura del servicio en todo el departamento de Antioquia y muy importantemente en la ciudad, pero tratando las aguas que usamos. O sea, hoy el río Medellín, hoy en este instante, el 95% de las aguas residuales que se generan en el municipio de Medellín están siendo tratadas. Ese récord no lo tiene ninguna ciudad en Latinoamérica, ninguna ciudad en Latinoamérica. Somos líder en ese sentido. Y eso se logra prácticamente por la entrada en operación, que ya está en operación la planta de Bello. Todavía no la hemos inaugurado porque falta el urbanismo de la infraestructura, pero ya está operando, y ya el río Medellín, en lo que es el trayecto del municipio, está pasando 95% tratado, 95% libre de aguas negras y de aguas residuales. Eso es bastante significativo. Sin duda alguna. Sí. Bueno, señor alcalde, ya el reconocimiento de EPM, y volver a decirlo, mire, yo siento un orgullo inmenso por EPM, por lo que significa EPM, una empresa, y el mensaje tiene que ser claro, es y seguirá siendo 100% pública. El mensaje a nuestra ciudad, sigamos queriendo a EPM, sigámosla protegiendo,
sigamos entendiendo que todas estas inversiones las hacemos gracias a tener una empresa como EPM. Ninguna ciudad del mundo tiene una empresa como EPM. Ninguna ciudad del mundo tiene una empresa 100% pública, de servicios públicos, que nos genere tanto bienestar, que además le transfiera el 55% de las utilidades netas al municipio y que con eso hayamos podido hacer inversión social. Un gran diferencial de esta ciudad ha sido EPM. O sea que a cuidarla, a respetarla, no maltratarla. Mire, el que maltrata a EPM se equivoca. El que maltrata a EPM está jugando con el futuro, con el presente y con el futuro de Medellín. Que claro que hay cosas por corregir, todas, pero se ha dicho siempre la verdad de lo que ha pasado y todas las responsabilidades se están asumiendo y vamos saliendo adelante con esas dificultades y vamos para adelante. Un último datico, alcalde, ahorita que usted lo mencionaba, es EPM como motor de desarrollo. Hay dos cifras muy importantes. En el departamento de Antioquia, en estos 3 años hemos invertido 7 billones de pesos. ¿Qué es inversión? Es generación de empleo y crecimiento de la industria local. Porque todos estos proyectos se hacen con proveedores y contratistas principalmente locales. Le pongo un comparativo. Es inclusive mayor el recurso de lo que invierte EPM en muchos municipios del departamento de Antioquia, que la inversión que hace el mismo departamento de Antioquia en esos municipios. O sea, cuando uno mira el tema de la importancia de EPM, no solo para Medellín, es para la región y para el país. Y eso es fundamental, hay que cuidar EPM. A un paso seguramente un poco reducido, porque una contingencia como Hidroituango obviamente afecta la dinámica económica de una empresa como EPM, pero que definitivamente sigue avanzando, sigue mostrando resultados, y algo muy importante y muy destacable es que sigue siendo una empresa 100% pública. Hacemos una pausa en Federico Cuenta con Vos y yo les quiero pedir que al regreso continúen con nosotros, porque ya saben cómo es nuestro alcalde de ocurrente, de divertido, y eso ha generado algunas experiencias muy chistosas en este 2018. Regreso, se las tenemos, ya volvemos. Estás viendo Federico Cuenta con Vos. Y yo no voy a dar mucho preámbulo para esta nota, ustedes lo conocen mejor que yo. El alcalde Federico Gutiérrez es pues jocoso, chistoso, jovial, y le encanta compartir con la comunidad. Pues a raíz de eso entonces se generaron muchas situaciones muy bonitas, pero también muy chistosas, no solamente con él, sino también con Vanessa Palacio, y hasta yo salgo generando muchas risas a todos los ciudadanos. No, tenemos que irnos. Ay, no, me imagino que maravilloso andar en un carro eléctrico. Venga, yo lo parqueo, hágale. Ahí. Él está hace rato como que me quiero montar. No, es una belleza. Claro. Estos carros, pues miraban, está prendido. ¿Usted siente algo? No, nada. No sale humo. Venga, pues yo lo manejo de mano aquí para atrás. ¿Cómo está? ¿Bien o no? Hola, Pablo, ¿cómo está? ¿Cuál es que es tu nombre? ¿Qué más, hombre? ¿Cómo vamos? ¿Qué más, papá? ¿Bien y vos? ¿Cómo es que es tu nombre? Federico, ¿cómo te llamas? Ve, qué casual, yo también. ¿Por qué tenías pena? Los mismos crespos y yo, alcalde. Pena. Y ella tampoco tiene pena. No. ¿Cómo te llamas tú? María José. Y los niños ya tienen ese referente de esa, de ese himno, de ese voy para Medellín. ¿Qué hijo, mija? ¿Vieron o no? ¿Qué has hecho? Dios lo bendiga y Dios lo guarde y Dios le ayude bastante. Muchas gracias, mija. Tan linda. Usted va a ser el próximo presidente. Ay, no me caliente el parche. Ay, no me caliente el parche. ¿Cómo es que llama este hombre que ha empezado a llorar? Venga, verá. Ay, nene. Claro, no hay nada mejor que el chupo. Venga, papá. Eso es bendito. Ay, ya. Y a mí cuando Pedro... Yo, Emilio, chiquito, entonces yo le ponía el chupo. Después Pedro, el otro que nació después, no le gustaba el chupo, eso lloraba y yo le metía el chupo y él me lo jalaba con la lengua y yo le decía así. Venga, pues hablemos. Pero alcalde, hablemos pues.
¡Hablen, pues! ¡Alcalde, espera! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ay, qué hago! ¡Me rindo! ¡Muchas gracias! ¡Pero hablen, pues! ¿Pero qué vamos a decir? Donde no pongamos a este a cantar Melos, pues la gente nos regaña. Con eso nos despedimos. ¿Qué decís? Nos despedimos. ¿Usted me irá? Nos despedimos. No, Melos, con... Melos. Venga, venga, si usted canta conmigo, yo voy a cantar. Hágale, pues. A ver, ¿cómo diría? Acapelazo, acapelazo. Hágale, hágale. Estamos Melos. Sisa, sisa. Estamos Melos. Sí, 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 sisa. Estamos Melos. Sisa, sisa. Estamos Melos. Sí, 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 sisa. Otra vez. Estamos Melos. Sisa, sisa. Estamos Melos. Sí, 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 sisa. Así vio. Sisa, sisa. Estamos Melos. Sí, 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 sí. Sí, ah, pelado. Escucha esa letra, que es muy barrio. Es que ustedes que yo trabajo Melos todo el día, ¿okay? Oiga, despida pues usted el programa, diga, hombre. Invita a la gente, dígale, chao. Este muchas gracias agosto a ustedes por todas estas cámaras que nos pusieron en vivo y en directo. Ahí vamos a salir mañana. Ahorita. Ah, bueno. En directo. Ya. En directo, bueno. Ah. Mejor porque se fue la comida. Y con estas risas, con estas carcajadas y con estas buenas historias, nosotros nos despedimos en Federico Cuenta con Vos, pero nos despedimos hasta el 2019 de parte de la Alcaldía de Medellín, en cabeza de nuestro alcalde Federico Gutiérrez, pero también de todo el equipo de producción de Federico Cuenta con Vos. A todos les deseamos una feliz Navidad y un próspero 2019.